Una historia de terror. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. En instantes desarrollamos este tema. Tiene que ver con la muerte de un hombre a consecuencia de un drama familiar. El contexto en instantes. Hoy también les vamos a mostrar qué pasó con este hombre que quiso salvar su patrimonio, quiso salvar su casa del incendio, del fuego, pero lastimosamente terminó quemado. Veamos un adelanto. Y ya estamos acercándonos a la mayor fiesta mariana y aquí ella haciéndose presente justamente en esta vivienda. Y observan ustedes lo que quedó, parte de la vivienda se salvó, aquí están y van a observar ustedes en imágenes. Humo a el lado ya afectaba y este día orengo solamente la rogan de la oro. Lo perdé, supongo que nadie lo perdé. Sí, está luchando por su vida. Lo yeruré la gente cuera, la castón, esa. En todo, oración, no, para esa guarda, yo le ayuda a mí. Con cuatro, saluda a los compañeros. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días también a Joel y todos los televidentes. Bueno, muchas informaciones para desarrollar este lunes comienzo de semana. Así es, tiene un incidente que se generó en el microcentro. Aparentemente, una turista iba a ser víctima nuevamente de estafa. Vamos a tener los detalles. Joel López, esta mañana mucho trabajo, bien temprano, allanamiento. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, ¿qué tal? Buen día, saludo a Rodrigo, a nuestros televidentes de todo el país. Justamente vamos a hablar de este operativo, Operación Moscú. ¿De qué se trata? Una intervención tempranera del Ministerio Público a una vivienda en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este en busca de una persona que supuestamente sería el chofer que transportó una importante cantidad de cocaína hasta la capital del país. Adelio Fretes García, ¿le suena el nombre? Bueno, es una persona que está siendo buscada justamente en el marco de estas investigaciones y se llegó hasta esta vivienda, barrio Santa Ana de Ciudad del Este. La comitiva encabezada aquí en Alto Paraná por el fiscal antidrogas Manuel Rojas encontraron prácticamente lo que era el objetivo principal, que es Adelio Fretes García, un hombre que aparentemente tendría fuertes vinculaciones en este tráfico internacional de drogas. Vamos a hablar del caso Moscú, este operativo que generó ya el procedimiento aquí en el Paraguay. El gobierno uruguayo reportó la incautación de 653 kilos de cocaína en el puerto de Montevideo. Esto el pasado 22 de noviembre. Justamente la droga evaluada a 24,5 millones de dólares. Estaba camuflada entre carnes, principalmente producto de exportación del Paraguay. Y esto, en el marco de esas investigaciones, también los intervinientes llegaron hasta la casa. Hallaron solamente un aparato celular que, según el interviniente, va a ser de vital importancia para continuar con la investigación, identificar y llegar a más conexiones también de esta agrupación delictiva internacional de tráfico de drogas. El sobrino de Fretes también está siendo buscado en el marco de estas investigaciones. ¿Pero qué dice la fiscalía? Compartimos. Él había estado prestando un servicio importante a favor de un grupo grande de traficantes internacionales de drogas. No lo hemos ubicado en su vivienda, tenemos noticias sobre su paradero, pero sí hemos encontrado evidencias materiales y digitales que nos van a servir para, que le va a servir fundamentalmente a los fiscales en la capital que están a cargo de la investigación, digamos, formal, analizar para alcanzar mayores elementos de juicio. Esta persona ya tiene orden de detención. Pero no lo ubicamos, solamente algunos familiares. Estuvo acá hasta el día de ayer aproximadamente. Y sería, de acuerdo al reporte que me dan, una persona muy importante dentro de ese grupo.
Aquí se preparó la droga aparentemente que se envió al exterior. Y mire, eso no les puedo asegurar. Los detalles, las particularidades, no manejo con detenimiento, lo manejan mejor el fiscal de la capital que está dirigiendo la investigación junto con la SENAT y el CIU. En este caso solamente estoy coadyuvando a los efectos de la detención de esta persona y no manejo con detenimiento los detalles del caso. Doctor, algunos indicios, algunos elementos que de una u otra forma va a servir para la investigación. Me hablabas de objetos, pero dentro de la vivienda no se halló algún laboratorio o algo. No, dentro de la vivienda no se halló laboratorios. Sí, un depósito grande, de grandes dimensiones, con varias dependencias vacías, que podría ser idóneo para ese fin. Y hemos hallado aparatos celulares que contendrían, de acuerdo a las primeras indagaciones, mensajes de WhatsApp que serían muy útiles, digamos, dentro de la investigación, principalmente para conectar a esta persona buscada con ese grupo criminal. ¿De quién estamos hablando? Porque aparentemente ya sería un conocido. Sí, es de apellido Fretes. Fretes García. Adelio Fretes. Adelio Fretes García, así mismo es. Ya tiene orden de captura. Bueno, ¿qué se sabe de Adelio? Aparentemente ya estuvo involucrado en un procedimiento también de la SENAT en el año 2004. Los detalles que manejan también los intervinientes, por ello se halla esta investigación nuevamente y cae sobre esta persona porque tiene una alta participación, de acuerdo a los investigadores. Una empresa dedicada al transporte de frigorífico a destino, es decir, al puerto donde tenían que descargar toda la mercadería que iba a ir primeramente al puerto de Uruguay y de allí ya con destino a Europa. Es así, no vas a poder decir se contaminó la carne. ¿Por qué? Porque son productos ya lacrados, van ya todo como para destino. Cuando fue verificado este cargamento ya en el puerto de Montevideo, ¿es allí donde? No, la carne no, la carga. La carga sí, según los investigadores, lo que acá ocurrió es que esta estructura utilizó ciertos elementos de empresas constituidas legalmente que tienen una operación dentro del marco legal, porque ya tienen una historia, un historial de trabajo definido y una ruta definida a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan a elementos de esas empresas. Aprovechan esa facilidad que claro, tienen. Claro, entonces es lo mismo, para ser fácil, empresa transportadora XXL, fulano de tal, a él le podemos conversar, le vamos a hacer formar parte de nuestra estructura y vamos a contaminar esa carga. Por eso los precintos ya clonados en Uruguay detectados. Entonces, ¿qué hicieron? A escasos metros de la ruta principal para llegar al puerto donde tenían que bajar toda la mercadería. Y de hecho que se hizo eso, como siempre, una rutina normal. Estaba un depósito recientemente construido y allí fueron, introdujeron esa carga de con el precinto ya clonado, evidentemente en connivencia con este chofer y otros miembros de estas empresas, reitero, que no tendrían vinculación en principio con esta estructura que aprovecha eso para enviar droga. 24 millones de dólares sería la pérdida. Es así. Y hablamos de, hasta el momento al menos, ya hay tres personas buscadas en el marco de estas investigaciones. Víctor Ramón Sanabria Oporto, Adelio Fretes García, cuya vivienda estamos observando en imágenes, Cándido Javier Fretes, sobrino de Adelio. Justamente les decía a ustedes que un familiar más formaría parte de esta estructura que supuestamente envió 653 kilogramos de cocaína hasta el Uruguay. Estas investigaciones todavía están en una etapa muy incipiente y se hicieron varios allanamientos en el transcurrir de esta mañana. En realidad fueron 7 operativos en diferentes puntos del país. Vamos a hablar de que hablamos de los lugares como por ejemplo Concepción, Orqueta, en Ciudad del Este, en Barrio Santa Ana, Emboscada y Villa Elisa fueron los lugares. Bueno, gracias Joel, entonces no se pudo dar con este chofer que habría formado parte de esta estructura para el envío de droga al viejo continente.
11 con 12, vean esto, criminal. En instantes les vamos a contar qué pasó y dónde. Lo claro y lo concreto es que aquí hablamos de una vida perdida a consecuencia del alcohol y la irresponsabilidad que raya lo criminal. Salía de su carril, en estado etílico, se salvó de la muerte el conductor del vehículo, pero lastimosamente terminó perjudicando a un tercero. Están viendo ustedes imágenes de un conductor, vehículo de la marca Toyota, tipo Alex, de color negro. Borracho, causó un trágico accidente, ustedes pueden ver. El vehículo que iba por el carril correcto filmaba la escena y decía, en cualquier momento puede ocurrir lo peor. Ya se salvó de dos vehículos de gran porte, pero terminó atropellando, chocando de frente a un motociclista, y van a ver lo peor. Este es el momento. Ahí está. De terror. Vamos al relato. A ver. Qué loco. Vamos a ver también cuando ocurría este accidente, zona sur de nuestro país, la carretera, la ruta sexta, justamente escenario de este violento percance que terminó con la muerte de una persona. Pero aquí lo que vamos a rescatar es el momento del percance, cuando baja el conductor de su automóvil, se van a percatar el estado. Tremenda irresponsabilidad, realmente criminal. Lo de este señor. Veamos. Está re borracho. Bueno, ahí está el conductor cuando baja de su automóvil. Realmente él pudo haber perdido la vida. Ustedes vieron en el transcurso de esta grabación cómo de milagro salen de su dirección dos vehículos de gran porte, uno de ellos un colectivo de larga distancia, y termina de esta forma. Se salvó él, pero terminó perjudicando a un tercero que circulaba correctamente. Metros. Kilómetros y kilómetros. Fueron de recorrido hablando. Sí, kilómetros en un carril contrario, desafiando a la muerte, poniendo en peligro a terceros que estaban justamente circulando en el carril. Este momento, mira, Joel, acá zafa, el primero es un motociclista que zafa de él. Después viene un colectivo, ahí van a ver ustedes, y apenas sale, pero rozando contra este colectivo, que evidentemente un camión o un vehículo de gran porte, no hay forma que te desvíe, no hay forma, porque va a terminar volcando. Y entonces continuaba por el carril contrario, teniendo en cuenta que el otro carril estaba vacío, no es porque de repente se estaba apurando mucho. Igual continuaba, igual se les hacía esa advertencia, él continuaba en el carril contrario. Así mismo, una pena. Vamos a estar desarrollando con detalles más adelante. 11 con 16, adelantábamos esta historia terrible, ocurrió aquí en el este del país, Joel, y tiene que ver con la muerte de una persona a consecuencia de un drama familiar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esta situación aparentemente, de acuerdo a los datos ya de la Policía Nacional, generó una indignación del padre. La menor de 14 años tendría una relación sentimental con este joven de 22 años asesinado
de una certera apuñalada a la altura del corazón. El padre intervino en esta situación porque la menor supuestamente quedó embarazada, lo que le indignó a este hombre que está siendo buscado justamente por la Policía Nacional, un hombre de 39 años, el mismo es también vecino. Vive pegada a la víctima fatal, frente a frente residían y habría... Bueno, acá, Joel, el título correcto sería: mató a joven que embarazó a su hija. El título correcto podría ser eso, o podríamos poner también, por ejemplo, mató a su yerno. Porque aparentemente la relación no es de ahora, sino de mucho tiempo, entre esta menor y el joven de 22 años, la víctima fatal. 14 años y 22 años. O sea, hizo justicia por manos propias, porque estamos hablando de una menor de 14 años. El contexto, el historial, fue una relación con consentimiento. El padre nomás no aceptaba esto, se les escapó de las manos. La situación de controlar, justamente, aunque esta etapa de tiempo es muy difícil. Queremos conocer un poco más, hurgar un poco más, porque es terrible que un joven de 22 años termine muerto por embarazar a una mujer. Ahora, vamos a separar los casos. Estupro o no, consentimiento o no, evidentemente aquí hay mucho, mucho por analizar. Pero no podemos, por el hecho de que haya terminado una menor de 14 años embarazada, ir a hacer justicia por manos propias. ¿Tiene antecedentes o no el autor del hecho, Joel? Bueno, los datos de la Policía Nacional refieren de que no tiene antecedentes. Es un hombre Es un hombre de 39 años, un padre ofuscado que reaccionó tras enterarse justamente de este embarazo que involucra a este joven de 22 años. Estamos hablando justamente de Óscar Quintero Mereles, de 39 años, el supuesto autor. La víctima fatal, Demetrio Andrés Brites, de 22 años. La vecindad salió a defender a este joven de 22 años. Decían que es un joven bastante trabajador, una persona que se dedica a trabajar y que de una u otra forma no merecía morir de esta manera. Nadie merece morir de la manera que murió este joven, atacado justamente por el padre de esta niña de 14 años. El caso está a cargo del fiscal Alfredo Acosta Ey, pero nosotros accedimos justamente al reporte policial. Fuimos alertados que en el hospital distrital había ingresado una persona con herida de arma blanca. Personal de servicio externo acudió en el lugar y habló con el doctor, que le había manifestado que el sujeto ingresó con una herida en el tórax y que estaba muy mal. Minutos después ya se produjo su fallecimiento. Entonces se convocó todo el personal de investigaciones, criminalística, fiscalía, y se hizo el procedimiento. La persona que falleció se llama Demetrio Andrés Brites Villalba, 22 años de edad. El supuesto autor se llama Óscar Quintero Mereles, 39 años de edad. Ellos son vecinos, vive uno enfrente del otro. ¿Cuál sería el trasfondo de este ataque? ¿Por qué actuó este hombre de esta manera, según la denuncia? Y bueno, según lo que nosotros recabamos, según las informaciones que estaba mencionando ahí, que el joven fallecido tenía una relación sentimental con su hija menor de edad, y que ahí empezó el problema. Eso el hombre reclamó y reaccionó, bueno, aparentemente. Exactamente, no sé qué habrá pasado en el día en que falleció, ¿verdad? Pero ese fue lo que detonó el problema entre ellos, y no solamente fue anoche, sino que ya varios días anteriormente. ¿El presunto autor ya fue aprehendido? No, todavía no se le aprehendió. Él se había escapado hasta el momento. Bueno, estamos hablando de Demetrio Andrés Brites, de 22 años. Este joven fue asesinado de una certera apuñalada a la altura del corazón, por parte del pecho, justamente por parte de este hombre, identificado como Óscar Quintero Mereles, de 39 años, quien tras cometer el crimen se dio a la fuga y está siendo requerido justamente por las autoridades. ¿Esta es una foto de recreación o es real? ¿Qué es esto? Esta es la foto supuestamente de la menor de 14 años. Ah, que contiene de redes sociales, que contiene así, un mensaje, de las redes, un escrito en realidad. Aparentemente dejó la víctima fatal este escrito, por lo tanto también circulaba
en las redes sociales el momento que también él relató a través de sus redes sociales. A ver, déjame entender, Joel, si volvemos a esa imagen, el que postea eso es... la víctima fatal. El joven. Entonces, evidentemente, si vemos esto, estamos hablando de una relación, tenía una relación. Por ello decía el agente policial, la pelea ya va de mucho tiempo porque el hombre aparentemente, no, el padre, no consentía esta relación, pero ya en el transcurrir del tiempo la menor de 14 años se embarazó y bueno, ese enfureció a este hombre de 39 años, bueno, quien reclama. Desde todo punto de vista, terrible, criminal. Sale, le reclama y aparentemente el hombre le responde allí, según los detalles de los lugareños, saca el arma blanca y acaba prácticamente con la vida de este joven, quien al llegar al hospital distrital de Hernán Darias fallece. Sí, porque al leer esto, y si me decís de que es el joven quien falleció, el que posteó en su momento esto, se puede presumir fácilmente de que existía una relación y que era buena, llevadera, entre esta menor de edad y el joven de 22 que termina perdiendo la vida a consecuencia de la ira del suegro, del papá de la menor, que ya decías no consentía, y cuando se entera de que quedó embarazada, bueno, enfureció. Porque él claramente relataba en ese escrito que estaba emocionado, que iban estaba creciendo feliz, rápidamente, sí. y mostraba la foto, no sabemos si es realmente de la menor o una ilustrativa, simplemente al posteo que él hacía para hacer referencia a su felicidad por el embarazo de la menor, a quien consideraba su novia, por lo visto. Bueno, es así, es una pareja estable aparentemente. Ojo, me confirman que el posteo que están observando ustedes hizo la menor en las redes sociales. Me parecía. La menor de 14 años hizo, y si leen ustedes todo lo que ella dedica, también dedica al hombre. Los amo mucho, mis amores. No habla solamente del bebé que está ahí. Creces muy rápido, mi amor. Te quiero tanto, mi vida. Pero confirmás entonces de que fue la menor. La menor. Aquí me confirman que es de la red social de la niña. Y de igual forma, como que consciente del relacionamiento, porque dice, lo amo mucho. O sea, desde todo punto de vista está mal todo lo que ocurrió en este lugar. El Ministerio Público va a tener un arduo trabajo reunir todos los elementos en contra de este hombre de 39 años. Y aparte de eso también investigar este caso. El embarazo de esta menor de 14 años, ¿cómo se dio? Si el papá no consentía, ¿quién consiente? Porque esto, justamente la situación también va a ameritar una investigación exhaustiva. No, pero ahora ya, penalmente ya es irrelevante porque el muchacho murió. O sea, ya no hay forma, pero sí el hecho, el crimen en sí, el asesinato, está más que claro de que lo hizo de manera premeditada por esta situación que se daba, el embarazo de su hija. O sea, evidentemente va a tener que soportar un proceso penal, va a ir preso cuando sea detenido por la relevancia del hecho y seguramente incluso le espera una condena elevada, porque hay indicios y elementos para el Ministerio Público en relación a esta persona que vemos en imágenes, quien asesinó a su yerno, su propio vecino, frente a su casa. Imagínate el ambiente en ese vecindario, entre ambas familias. No me quiero ni imaginar, Luis, porque los vecinos están muy ofuscados, están muy enojados por el asesinato de este menor, de este joven de 22 años, justamente porque según la menor, vivía prácticamente con este joven. Y la situación era tranquila, hasta que este hombre sale, increpa al joven de 22 años y acaba con la vida de él. Bueno, 11:26, vamos a darle seguimiento a esta historia. 26 grados la temperatura, un hecho no menos relevante. Imagínense la impotencia, el dolor de las personas que con mucho sacrificio construyen, que con mucho sacrificio, con trabajo, sudor, del día a día, pueden edificar y en cuestión de segundos, por cuestiones que tienen que ver con las instalaciones eléctricas, se va, se fuma, se termina todo, y bueno, en ese afán de querer salvar ese patrimonio, termina con heridas de gravedad, quemaduras importantes. Vamos a contar la historia
de esta familia del barrio San Antonio de Ciudad del Este, Jorge. Bueno, imagínate, te encontrás descansando. Sí. Escuchás un ruido y ya tu casa está ardiendo en llamas. Sí. Esta situación se generó en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Don Daniel Cardoso, de 64 años, se encontraba durmiendo en una de las habitaciones. Se levanta queriendo hacer algo porque la vivienda era de madera y parte de PVC. Rápidamente fue consumida por las llamas. Él intentó sacar las pertenencias, pero por el camino se quemó, inhaló mucho humo tóxico, se desmayó, tuvo que ser rescatado por familiares y ya prácticamente lo llevaron en estado grave hasta un centro asistencial y posteriormente ya derivado a la capital del país, donde está siguiendo un tratamiento y nos decían horas críticas y momentos difíciles para esta familia que perdió en su totalidad todo lo que había, hasta la despensa que tenían en esta casa, en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Bien por los vecinos que están accionando, están uniéndose y también haciendo lo imposible. Entre tanta desgracia, algo que llamó la atención de nuestro equipo de prensa, ustedes están observando estas imágenes, justamente ya estamos en fecha importante para la feligresía católica, estamos hablando de la Virgen de Cacupé. Esta imagen nos llamó la atención justamente porque todo se quemó a su alrededor, pero sí, esto quedó así, prácticamente intacto. Prácticamente el fuego no hizo mucho daño a la estructura donde estaban estas imágenes justamente. ¿Qué nos decía la familia? Que perdieron todo, que fue una noche y madrugada de terror y están rezando por la vida de don Daniel Cardoso, de 64 años, quien llevó la peor parte en esta desgracia. Se me nago la o inhala pa itela de humo a el o ya afectado ahí este ya ahora tengo solamente la hora de rogar de la o perder la supongo que ahí lo perder jaja lo sí la, está luchando por su vida ja, lo yerure la gente cuerda blanca con esa en todo oración no para esa guarda yo le ayuda a mí lo recupera yo jamás la ore sí yo tuvo la situación esa niña con una tatamba esa pero me dio cuenta ahora pero o ya por en ahí se me vendía pues o quema la vea de cortuja o quema aunque lo yo o como te digo, te pensaba la osa puja o la electricidad, se me empuja a través de la linterna. Como le decía, ojo, la luz sube a pedir a muy la olla humala, tatatío, eso es peno, es vende tú a peyuña, no es vende tú a eso, pues allá. Pero no es allá, no. Venía, venía, va a ir con la escuela y a upeando, me la dio ahora, a upeando, a la IPS, a pedir que iban a seguir a un boazán, a que iban a otro país y la ve. Doctor, vamos a ir viendo y la enseguida y tenemos a salir su seguridad y que terapia tengo. Cuando vemos fácil, güey. O sea que la situación es complicada, las oye, güey. Sí. Apenas perder paite, la uña la pendeja. Sí, va a perder paite, ahora llegué guarde, pero puta. Entonces, cinco la puta, ahora llegué guarde, pero puta. Quiero mostrar justamente todo lo que es la parte de la Virgencita, todo queda en su lugar como tiene que ser, entre tanto, tanto dolor, y ya estamos acercándonos a la mayor fiesta mariana, y aquí ella haciéndose presente justamente en esta vivienda, y observan ustedes lo que quedó, parte de la vivienda se salvó, aquí están y van a observar ustedes en imágenes. Bueno, justamente lo que resaltábamos en este trabajo periodístico es la parte donde se encontraba la Virgencita. Prácticamente nada, no hizo el fuego también. Entre tanta desgracia es la esperanza que renace en este hogar y muy pronto también queremos ver de vuelta a esta familia disfrutando de su nueva vivienda con la ayuda de la ciudadanía. Porque la ciudadanía se está movilizando para poder reconstruir la casa de la familia Cardoso en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Bueno, vamos a ayudar entonces a esta gente. Se redujo a cenizas lastimosamente la vivienda, el hombre quedó mal herido,
por querer salvar la estructura, cosa que no pudo ser. Así es que si tienen conocimiento de la ubicación, el número de teléfono de la familia también en instantes vamos a recordar para que puedan ponerse en comunicación, etapa difícil, fin de año, pónganse en el lugar de esta humilde familia. Imagínate, estás llegando a una fecha muy importante como la que es Navidad y Año Nuevo y sí, que el fuego terrible acabe con todo lo que con años de sacrificio construiste. Bueno, esta situación se da con la familia Cardoso. 0975-79-7284. 0975-79-7284. Es el número de la familia que también necesita la ayuda de la ciudadanía para volver a reconstruir el hogar que fue consumido justamente en su totalidad por un voraz incendio que arrancaba cerca de las 23 horas. Ahí está, ayudas al 0975-797-284. 11:33, en instantes vamos a ir a un tema no menos importante porque indudablemente hablamos de una estadística muy elevada. En tan solo 4 kilómetros, ruta número 2, kilómetro 10, kilómetro 14, un tramo corto. Este año realmente sorprendente la cantidad de gente que terminó perdiendo la vida en ese trayecto, reiteramos, de 4 kilómetros nada más. Te vamos a contar en instantes las estadísticas. Pero antes vamos al desarrollo de este tema con Rodrigo. La inseguridad nuestra de cada día, como siempre, todos los días tenemos que reportar. Esto es como el pan que tenemos que consumir diariamente, ¿verdad? El asalto nuestro de cada día, podemos decir. Violento, por cierto. Lamentablemente, sí. Esto pasaba en una bodega en el interior de un local comercial ubicado en el área 5 de la ciudad de Presidente Franco. Dos personas, dos delincuentes, llegaban para asaltar este local. Ya dieron el aviso de que estaban justamente por perpetrar este hecho delictivo, porque de hecho que uno ya estaba teniendo un arma de fuego consigo en la mano. Aquí justamente podemos ver las imágenes de circuito cerrado cuando las dos personas llegan. De hecho que cuando uno llega ya se pone la capucha en plan de ir a intimar a los clientes, porque también, según se puede observar en este video, hay clientes que se encuentran en ese lugar. Este es el momento. Cuando llegan estos dos delincuentes ya proceden directamente a intimar a los clientes, también en la caja registradora, al funcionario que se encuentra en este lugar. Y este es el momento también en donde el guardia ya se percata de que está habiendo un asalto. Importante el asalto que se está registrando. El guardia se percata de esta situación y procede justamente a resguardarse. ¿Por qué, Luis? Porque este guardia solamente tiene una cachiporra, como se le dice. La famosa estufa. Claro, y estos delincuentes tenían armas de fuego. Y bueno, cuando ya se retiran estos delincuentes, que de hecho que actuaron muy rápido, estamos hablando de segundos nada más. De hecho, acá ya se puede ver, cómo la cajera sale, otro cliente también. Y este guardia de seguridad, de alguna manera podemos decir que les persigue, pero él mismo solamente tiene una cachiporra, no tiene un arma de fuego como para defenderse o defender a estas personas, a estas víctimas, como bien se pueden ver en las imágenes de circuito cerrado. Vamos a escuchar esta nota con relación a este nuevo hecho de asalto ocurrido en la ciudad de Presidente Franco. El conocimiento a través de la denuncia realizada por los propietarios, de inmediato nos constituimos en el lugar constatando el hecho. Ahora, ¿cuánto fue la suma que se llevaron del lugar? Porque hasta ahora era incierto, era 1.000.000. Así mismo, según la denuncia presentada por los propietarios, sería 800 a 1.000.000 guaraní. Lo mismo también no precisa, pero esa sería la cantidad. Ahora, estimado. Los hombres dejaron su moto a escasos metros del lugar, ¿verdad? Así mismo, ellos dejaron, llevando en consideración que la avenida es doble avenida, dejaron hacia el otro lado de la avenida su motocicleta, que sería 20 a 30 metros, y entraron en el local. Presumimos que ellos sabían que tenían circuito cerrado el local. Ahora, el guardia de seguridad no pudo hacer nada, pues se observa que el guardia estaba ahí. Así mismo, ellos se introdujeron en el local simulando ser cliente, y tal vez él no se percató en el momento, pero posteriormente, al percatarse, quiso reaccionar, pero ya era tarde cuando los malvivientes ya estaban saliendo y realizando disparos intimidatorios. Ahora, ¿por qué llevaron la caja registradora? Es el tema.
Y presumimos que la caja registradora tiene un tamaño no muy grande, entonces fácilmente podía haber llevado. Entonces, por tal motivo, encima de la moto llevaron. Bueno, reiteramos, la suma de casi 800 mil a un millón. 800 a un millón guaraní, esa es la suma que los propietarios denunciaron. ¿Y a nombre de Minimarket? Market. Market, Minimarket. Es 24 horas, ¿verdad? Así, ellos atienden hasta cierta hora, hasta alta hora, pero cierra. No, es que 24 horas. ¿Se está investigando el caso? Así mismo, se está investigando con personal de la comisaría y personal de investigaciones. Vamos a escuchar lo que decía el guardia en un audio que nos llegó acá, porque se puede pues reclamar si no te fijas correctamente, porque él saca algo de su cintura, pero en realidad es la famosa... La famosa cachiporra. Sí, y yo decía, pero la pucha, hay que ponerse también en el lugar, ¿verdad? Se percató de que estaban armados, entonces a la pucha, acá tengo mucho que perder, ¿verdad? Con todo eso, él dice que persiguió a los delincuentes. Vamos a escuchar, Guarani Estepe, Poñé, guardia de seguridad. Ya es en su mapa, ¿eh? Ya es en Dumi. Vengo, tengo, se ha dado tiro, le se ha dado, veamos, ya muñan, yo soy a la plaza, bebé, así han llegado a la plaza, bebé, se ha ido, se han llegado, se ha ido, bebé, güey. Porque sea muñeca y vivi, se puede hacer. Si fue tonfan de la recuana, le fue invocar, lega. Va, y se haya puesto la invocada, lo vean invocar y lega. Lo vean con chiquillo y lega. Bueno, aparentemente le reclaman a él. Entonces él, ofuscado también, responde a la pucha. Estaban armados, los dos tenían armas y yo solamente mi estonfa. ¿Qué querés que haga? Sí, hizo lo que pudo. Literal. Se le observan las imágenes correr nuevamente detrás de los delincuentes. Sí. Pero ¿cómo vas a hacerle frente a delincuentes fuertemente armados y que se fueron a hacer todo lo que querían ellos? Porque ellos se fueron con todo. No se fueron para jugar con el guardia. El guardia estaba sin arma de fuego. Entonces, esta situación es lo que llamó la atención porque el guardia de repente se escondió allí. Y eso es lo que justamente también... ¿Aclarado entonces? Él aclaró. Claro. Él sale a aclarar porque en las redes sociales se hablaba muchísimo. Le mataron. Del guardia que se escondió. No, le mataron porque se escondió, ¿verdad? Pero él salió en su defensa a aclarar de que... Y lógicamente, y claro, la pucha, yo también haría lo mismo. No, imagínate. No, me voy a poner a cuatro delincuentes armados y yo sin nada. Desproporcionales, evidente. Bueno, vamos a cerrar este tema, inseguridad de todos los días. Gracias, Rodrigo, por estos datos. Vamos a estar ampliando. 11:39. Vuelvo a Joel, porque es algo que preocupa. Adelantaba yo y nos agarramos simplemente de un trayecto corto de 4 kilómetros, donde hay una estadística que es alarmante. Accidentes de tránsito por día, desde el kilómetro 10 hasta el kilómetro 14 de la ruta 2. Vamos a hacer lo siguiente, desde el kilómetro 14 hasta el... Ah, venimos de Minga a Ciudad del Este, nos vamos de Ciudad del Este el kilómetro 10, sí. Pero sobre la ruta Paraguay. Porque es zona límite, ¿verdad? Sí. De Ciudad del Este y Minga Basú, allí entre el 12, 12 y medio, empieza la división. Bueno, preocupante. Vamos a ir mirando los números, porque con números se habla mejor, decían. Vamos a mirar desde febrero. Febrero, 5 accidentes. Alcotés positivo, 0. Fatal, por lo menos, 0. Sí. En el mes de febrero. 5. Para marzo, de los 5 vamos aumentando. 10 accidentes de tránsito. Un alcotés positivo. Fatal, involucra a 2 motocicletas. Ah, qué pega. Estamos hablando de 4 kilómetros. Sí. Aclaramos siempre esta situación. Vamos a abril. Es el mes, o fue el mes más preocupante. Sí. 14 accidentes de tránsito. 2 alcotés positivos. 2 motociclistas fallecidos. Total 14. Está en el mes de abril. Vamos al mes de mayo. Mayo, accidente, 7. Un alcotés positivo. Fatal, por lo menos en este mes, no hubo. Hablamos de 7 en el mes de mayo. Mes de junio, accidente de tránsito, 10. 3 alcotés positivos. Fatal, no hay. Afortunadamente. 10 en total. Está en el mes de junio. Vamos al mes de julio. 8 accidentes. 2 alcotés positivos, un accidente fatal de un motociclista. Un motociclista falleció en el mes de julio, justamente, sobre la ruta Paraguay 2, en esos 4 kilómetros que estamos hablando. Sí. Vamos al mes de agosto, 11, un alcotés positivo, 2 motociclistas fallecidos. En el mes de septiembre tenemos 11 accidentes de tránsito. 3 alcotés positivos, un motociclista fallecido. Estamos hablando del mes de septiembre. Mes de octubre, 11 accidentes, 3 alcotés positivos, un motociclista fallecido.
noviembre, que todavía no está terminando, pero tenemos algunos que otros datos ya. 9 accidentes de tránsito más un alcotest positivo y 2 motociclistas fallecidos. Ya, todavía no cerramos el mes de noviembre, me decía el comisario, todavía no está completa esta estadística, pero ya van 96 personas fallecidas en este 4 kilómetros sobre la ruta Paraguay número 2. Nos queda todavía, por ejemplo, el mes de diciembre, un mes bastante complicado, de mucho movimiento. Este fue el accidente del fin de semana, donde una menor de 16 años pierde la vida debido a una maniobra imprudente del motociclista. El conductor estaba en su carril normal. Sí. Le sorprende esta motocicleta, impacta justamente contra el costado de este camioncito que estaba circulando en su carril normal. Y es allí donde justamente esta joven fallece de manera instantánea prácticamente en el lugar. Esto ocurría justamente sobre esa avenida, avenida Los Cedrales entre Mingaguazú. El tramo que une Cedrales, Mingaguazú, un nuevo asfalto, bastante concurrido por cierto, mucho movimiento. Y bueno, esta menor de 16 años cayó de la motocicleta, falleció y el conductor de la motocicleta se da a la fuga. Hasta el momento, o se dio a la fuga hasta el momento, no fue identificado. Y el comisario nos decía, tenemos un cementerio de motocicletas totalmente aparte, donde todas las personas ya fallecieron. O sea, es un lugar donde las motocicletas involucradas en accidentes fatales están. Estamos hablando de 96 motocicletas. Bah, es impresionante los números, las estadísticas en relación a los accidentes. Aclaramos algo, Joel, son 96 de febrero a noviembre accidentes y 11 fallecidos en ese tramo de 4 kilómetros. Es así, 11 fallecidos, aclaramos. Yo me equivoqué ahí diciendo 96, pues ahí ya. No, 4 kilómetros estamos hablando. No, pero de igual manera, ¿cuántos números? Día, sí. 11, sí. Estamos hablando de 11 fallecidos ya, en lo que va de este año hasta el mes de noviembre. Y esa es la preocupación. Y escuchen bien lo que va a decir el comisario Sergio Sosa. Sí. Hay días y hay horarios. Vamos a compartir. Kilómetro 14, que abarca mi jurisdicción, hasta el kilómetro 10, hemos tenido 96 accidentes de tránsito, lo que va desde febrero hasta noviembre. Tenemos 12 fallecidos, todos motociclistas. El mayor porcentaje de accidentes de tránsito se originó en el mes de abril con 14 accidentes. Sacando un poco también como disgregar, vamos a decirlo así, ¿verdad? En el kilómetro 13, 12 y 11 se han producido los hechos más graves, en donde prácticamente han fallecido estos motociclistas. Tal es así de que lo que va del año, como repito, eran 96 accidentes de tránsito, es muy alto este tipo de hecho. Es como para poder también estudiar la causa, la razón por la cual sucede tantos accidentes de tránsito sobre esta ruta. Yo te preguntaba, ¿es la temporada alta? Me decían, no, ya empezó la temporada. Sí, nosotros tenemos como temporada, ¿verdad?, donde hechos similares se registran más a menudo a partir de octubre, noviembre, ya empieza. Ahora estamos en diciembre y ocurren cientos de hechos de esta naturaleza a lo largo de la ruta de Paraguay 02. Nos refería a los puntos complicados. ¿Qué es lo que aparentemente, según la policía, puede ser que ocasione tantos percances en el lugar? Y esto puede ser atribuible a varios factores. Sería muy bueno a aquellas personas que tengan que hacer algún tesis de esta situación, porque también he sacado los días en que más ocurre, y los días en que más ocurrieron fueron jueves, viernes, sábado y domingo. El horario es de tarde y noche. A la mañana casi nada, pero de tarde, a partir de las 3 de la tarde, y en horas de la noche sucede más los hechos de accidentes de tránsito sobre esta ruta. Yo creo también que hay una situación no menor de que es muy oscura la zona del kilómetro 15 más o menos hasta llegar hasta el kilómetro 8-9. 4 kilómetros, 11 fallecidos en accidentes fatales y 96 percances ya ocurridos en lo que va de este año hasta el mes de noviembre. Bueno, elevada indudablemente la estadística de tan solo 4 kilómetros. Imagínense si nos ponemos a hurgar en la estadística general de todo el tramo de la ruta, al menos en esta zona, en el Alto Paraná. Para el viernes, estadística violencia familiar
en esta parte. No. Está adelantando lo que ya veníamos trabajando. Para el viernes. Mucho trabajo. Sí, para el viernes. Violencia doméstica. Esta estadística... Es de lunes a lunes, pero los fines de semana los números son altísimos. Imagínense en una sola comisaría, en un solo mes, 28 denuncias en una sola comisaría. En un mes. Gracias, Joel. 11:47, en instantes más noticias. Por 11:51 minutos, movimiento intenso veíamos sobre el puente de la Amistad en este punto horario. A propósito del centro, incidentes nuevamente entre turistas, vendedores de un comercio, aparentemente iba a ser víctima de estafa, reclamó, alertó a todos, por eso se evitó. Sí. Esto casi todos los días se viene dando en el microcentro de Ciudad del Este. Estos turistas, ciudadanos mayormente brasileños, que llegan para adquirir productos en los diversos locales comerciales que se encuentran en este lugar. Pero ¿qué pasó en este caso? Que él llegó para adquirir un producto electrónico en el interior de un conocido shopping en el microcentro de Ciudad del Este. Fue atendido por la propia propietaria, el cual nosotros estamos viendo en imágenes, y la misma aparentemente le ofreció otro producto, que le dijo que es mejor, que le dijo que tiene mayores avances en materia de tecnología del producto que él quería adquirir, y el precio era mucho más bajo. Él no quiso adquirir ese producto porque tenía en mente el producto que él quería adquirir. ¿Pero qué pasó? Aparentemente, según la denuncia, fue forzado a comprar este producto electrónico y finalmente el mismo terminó pagando. No sabemos también, no está muy claro también toda la denuncia que este ciudadano brasileño realizó, pero sí que después se fue hasta la dependencia policial y radicó justamente esta denuncia. ¿Puedo volver a la siguiente imagen? El nombre del local, imagínate. Sí. Veníamos hablando siempre de esto, ¿verdad? De que tratan de emular a los grandes comercios como para llamar la atención, ¿verdad? Claro, aparecerse más o menos con el nombre. Sí, con el nombre. Le pusieron al revés nomás, ¿verdad? Sí. Es como una réplica que se va dando como para que los turistas... Shop Cell. ¿Así se llama, verdad? Sí. Ahí está. ¿Cómo se llama? Shop Cell Electrónicos. Ahí está. Exactamente. Qué va. Esto es burdo. Es burdo desde donde se lo mire. Y imagínense también el esquema que querían utilizar. Escuchando tu relato... Fácilmente te respondo, se llama Brumo, que aquí ya conocimos. Sí, cierto. ¿Cómo opera este esquema? Se percata la turista y evita ser víctima. Claro, exactamente. Vamos a escuchar lo que mencionaba la autoridad policial, del cual se radicó esta denuncia en el microcentro de Ciudad del Este. Un incidente ahí en el shopping Mendón, en un local denominado Cell Electrónicos, donde una persona nacionalidad brasileña ingresó y se encontraba buscando artículos de pesca. Una vez en el interior le consultaron si cuánto más o menos era el monto que quería gastar, a lo que esta persona manifestó que tenía 2.000 reales. Una vez que manifestó eso, esta gente le manifiesta que los productos que le estaba buscando no va bien y le intimaba que lleve otros productos. Producto de electrónica que no tenía nada que ver con lo que él estaba buscando. Bueno, de alguna manera le quiso obligar para que compre el producto. Y eso es lo que manifiesta la víctima, ¿verdad? Que fue obligada a llevar producto que él no necesitaba, a lo que posterior a salir ahí realiza la denuncia, ¿verdad? Que él no quería esos productos y entonces en base a eso se hizo el procedimiento de rigor. Fue comunicado al fiscal de turno y... se solicitó que se remitan todo el procedimiento realizado y la devolución del dinero. Que finalmente ocurrió, se devolvió el dinero. Se devolvió por orden fiscal ya y se remite todo el antecedente para el procedimiento que corresponde. Bueno, esta es la situación. Este ciudadano brasileño, el mismo es de San Pablo. Y como bien también lo decías, Luis, este esquema de convencimiento que los vendedores, también guías turísticos, realizan para de alguna manera ofrecer otros productos de los cuales los ciudadanos o turistas, compristas, no tenían en mente. Y posteriormente ya también vender estos productos que serían réplicas, la verdad. Y también se dan estos supuestos hechos de estafa. Así que ya también toda la denuncia fue comunicada al Ministerio Público y habrá que ver también cómo se da toda esta situación. Sí, así es. Ahí está, Shop Cell. Nuevamente Shopping Vendón. Está entre el Shopping Vendón, el Shopping Alfonso,
Yo recuerdo la lista de comercios que había brindado el propio Ministerio del Interior en su momento. Habíamos mostrado esta lista. Mostramos aquí y la lista era extensa. Y lo que llamaba mucho la atención era el Shopping Vendón y Alfonso, en su mayoría, están operando en estos dos conocidos, reconocidos locales. Sí, evidentemente, no le estamos culpando al dueño del shopping, a los dueños, al consorcio de propietarios, evidentemente no. Son los locatarios, claro, los que alquilan, pero ensucian, manchan el nombre, la reputación. La mayoría de las denuncias se dan en el interior de este shopping, del Shopping Vendón. Shopping Vendón, así mismo. Sí. Es simplemente eso. Se trata del nombre, del buen nombre, la reputación. A ver, 11:56, inicia el operativo Cacupé. Así mismo. Sí, mucha gente, peregrinos que van a ir a la Basílica. Nosotros queremos conocer tu historia. Si sos de Ciudad del Este, alrededores, Presidente Franco, Minga Guazú, Hernán Darias, ¿cómo se están preparando entre grupos de amigos, familias? Si van a peregrinar caminando, si lo van a hacer en bicicleta, si lo van a hacer en motocicleta, si van a ir a cumplir una promesa de un grupo determinado, de una familia, algo personal. Y queremos esto conocer, socializar, compartir con la ciudadanía. Es bueno, porque hay muchos feligreses, hay mucha gente que va todos los años a la Basílica a cumplir la promesa en diciembre. Ese día 8, imaginamos, va a estar este lugar repleto. Sí, una linda promesa también. Sí, por eso, algo que podamos destacar. Aquí está, 0973-221-831. Todo el equipo va a ir a mostrar y a contar la historia de peregrinación, la historia de esa promesa que uno se hace a lo largo del año y va a cumplir junto a la Virgen de Cacupé, que es justamente muy requerida por los católicos. Hay una fe mariana intacta aquí en nuestro país. Esto está claro.